gobernador constitucional del estado de Michoacán. Fotógrafos y medios de comunicación, solicitamos su colaboración. Estamos a punto de iniciar este importante evento con honores a la bandera, por lo tanto, requerimos que la plaza se despeje. Señoras y señores, muy buenos días. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie de favor. Para iniciar este importante evento, rendiremos honores a nuestra bandera nacional por parte de los elementos de la 21 Zona Militar. Atención. Saludar. Al escolta y bando de guerra de la 43ª Zona Militar. Les invitamos a tomar asiento si fueran tan amables. Damas y caballeros, muy buenos días. El gobierno del estado de Michoacán y el honorable ayuntamiento de Apatzingán agradece su valiosa presencia al 208 aniversario de la promulgación del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Preside este evento el maestro Alfredo Ramírez de Goya, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Licenciado José Luis Cruz Rocatero, presidente municipal de Apatzingán. Diputada Julieta García Cepeda, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Doctor Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Roberto Bernal Benítez, jefe de Estado Mayor en representación del comandante de la 43ª Zona Militar. Contraalmirante de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, Alejandro Estrada Hernández, comandante del 20º Batallón en representación del comandante de la 24ª Zona Naval. Licenciado Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno. Maestro Adrián López Solís, fiscal general del Estado. Licenciado Francisco Guacuz Esquivel, diputado federal, Distrito 12, Apatzingán.
doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Licenciada Fanny Lisier Arreola Pichardo, diputada local Distrito 23, Apatzingán. Licenciado Jesús Hernández Peña, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, agradecemos la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, diputados federales y locales, alumnos y docentes, presidentes y expresidentes municipales, pero sobre todo agradecer la presencia de amigos y vecinos del municipio de Apatzingán. Sean todos ustedes bienvenidos. Para realizar el discurso oficial, cedemos el uso de la palabra al licenciado José Luis Cruz Lucatero, presidente municipal de Apatzingán. Maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Honorable presidium que nos acompaña. Amigas y amigos. Después de 2 años de vivir replegados por la pandemia que azotó a la humanidad entera, ahora nuevamente podemos reunirnos y congregarnos para conmemorar un aniversario más de la suscripción de la primera constitución política que rigió los destinos del naciente Estado mexicano. Hace 208 años que un grupo de insurgentes encabezados por el cura Morelos continuaron el movimiento libertario de la América mexicana respecto de la corona española, que culminó precisamente con la firma del texto fundamental el 22 de octubre de 1814. Desde esa época, y no podía haber sido de otra manera, Apatzingán figura en los contenidos de la historia mexicana, porque es en esta población donde se signa ese documento esencial en la vida política y administrativa del nuevo país. Es de todos conocido que en ese largo recorrido de las fuerzas insurgentes por diferentes sitios de la Nueva España, a efecto de ofrecer visibilidad al naciente proyecto de Estado, el pernoctar en Apatzingán no fue un hecho fortuito, sino una acción deliberada en virtud del conocimiento que el generalísimo Morelos detentaba de esta región de la geografía michoacana. Esto es así debido a que por aproximadamente 10 años Morelos habitó estas tierras, alojado en la hacienda de Tahuejo, en la municipalidad de Parácuaro, donde un familiar cercano le brindó la hospitalidad necesaria y pudo desarrollarse en ese periodo de tiempo como un hábil comerciante o arriero que recorría diversas poblaciones aledañas a Parácuaro. Dicho lo anterior, es de resaltar que esta primera constitución tiene como objetivo prioritario moderar la opulencia frente a la indigencia, además de establecer la organización política y administrativa del nuevo Estado mexicano. Y desde luego marca por primera ocasión derechos y garantías tuteladas por el Estado en beneficio de sus ciudadanos. Con este primer texto fundacional del México independiente se inaugura toda una tradición constitucional, de las cuales vale destacar los textos de 1824, 1857 y desde luego la Constitución vigente de 1917.
Al igual que en 1814, con la expedición de la Constitución de Apatzingán, hoy México también está experimentando un cambio profundo en sus estructuras y en sus formas de hacer política. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el año 2018, se viene instrumentando un conjunto de acciones de gobierno con el propósito deliberado de entronizar la cuarta transformación del país, que se cimenta en el horizonte histórico de México y en su devenir constitucional. Amigas y amigos, en el marco de este nuevo aniversario de la Constitución de Apatzingán, quiero resaltar igualmente la vocación municipalista del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien con acciones muy concretas de gobierno responde con oportunidad a muchas de las necesidades que aquejan a los municipios de Michoacán. Dos ejemplos sirvan para testimoniar esa pasión por caminar de la mano con el municipio michoacano. La atención directa a las necesidades de infraestructura mediante la administración total de los fondos del FAISPUM en cada periodo fiscal. La elaboración del programa Fortapaz a fin de contar con un instrumento que en el ámbito municipal contribuya a la profesionalización y dignificación de los estados de fuerza policial y que también sirva como sustituto del programa Fortasec para los municipios que accedíamos a tal apoyo destinado a la seguridad pública municipal. Estoy completamente cierto que esta vocación municipalista del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya habrá de traer muchos beneficios para Apatzingán, como los ya mencionados líneas arriba, al igual que con acciones convenidas entre el Estado, el municipio y los beneficiarios, tal y como ocurre con el programa de obras por cooperación, que también inciden en los rezagos de infraestructura municipal. La Constitución de Apatzingán inaugura nuestra tradición constitucionalista y representa el primer instrumento fundamental para organizarnos como sociedad en el marco de un gobierno y un territorio establecido. México es hoy un país de realidades y de esperanza fundada en esa rica tradición constitucionalista. México es hoy un país que practica una ambiciosa política de bienestar para su población fundada en esa rica tradición constitucionalista. México es hoy un país que promueve la democracia, no solo representativa, sino también la participativa, fundada en esa rica tradición constitucionalista. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva Apatzingán! ¡Viva! ¡Viva Apatzingán! ¡Viva! Muchas gracias. Invitamos amablemente a los integrantes de nuestro presidium trasladarse al monumento al generalísimo José María Morelos y Pavón. Para lo cual solicitamos a los medios de comunicación si pudieran dar un espacio de favor.
En este momento, autoridades federales, estatales y municipales realizan la ofrenda floral en el monumento a José María Morelos y Pavón. Asimismo, les invitamos a montar la guardia de honor. Les invitamos a recorrer sus lugares, de favor. Con el mismo respeto, entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano, dirigido por el maestro Carlos Castro y acompañado de la banda de vientos de la Secretaría de Seguridad Pública. Escuchemos nuevamente al corneta de órdenes de la 43ª Zona Militar para despedir a nuestra enseña nacional.
Señoras y señores, es de esta manera como concluimos este importante evento. A nombre del Gobierno del Estado de Michoacán y el honorable Ayuntamiento de Apatzingán, agradecemos a todos su valiosa presencia y les deseamos un excelente día.